vamos a elaborar rosca de reyes de una forma muy fácil. Vamos a poner en un recipiente 200 mililitros de leche tibia, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de harina. Es harina de trigo la que estamos utilizando. Vamos a mezclar muy bien y vamos a agregar una cucharada de levadura en polvo. Vamos a mezclar todo completamente y vamos a dejar en un lugar tibio por unos 15 minutos para que la levadura comience a fermentar. En este recipiente voy a colocar harina. Son 500 gramos de harina lo que estamos utilizando. El resto del azúcar son 150 gramos. Una pizca de sal. También voy a poner una barra de mantequilla. Esta mantequilla es de 90 gramos. ¿Sale? Está a temperatura ambiente. Voy a integrar. Ya que está bien incorporado, vamos a colocar 2 piezas de huevo. Y vamos a mezclar. Pueden poner ralladura de limón y de naranja también, si ustedes gustan. Voy a traer esencia, déjenme quitar esto de aquí. Esta es la esencia que voy a utilizar y voy a poner aproximadamente una tapita y media. Es esencia de azahar. Si no encuentran de azahar, pueden utilizar de naranja. Voy a agregar ahora la levadura. La voy a agregar en 2 partes. Voy a incorporar y voy a agregar el resto. Y ahora sí, vamos a empezar a amasar. Si sienten que ya no pueden amasar en el recipiente que tengan, van a vaciar esto sobre una mesa limpia, que es lo que yo voy a hacer para poder amasar. Y ahora sí, vamos a empezar a amasar hasta tener una masa suave. Vamos a tardar aproximadamente unos 20-30 minutos amasando hasta tener la consistencia que estamos buscando. Así que no se desesperen. Y si ven su masa muy aguada, tampoco vayan a agregar harina. Ustedes van a sentir cómo la masa comienza a cambiar la textura, empieza a sentirse más pesada y miren, empieza a fermentar. Vamos a ponerla a reposar. Vamos a juntarla toda y la vamos a cubrir con un poquito de aceite. Voy a poner un poquito de aceite en las manos. La vamos a tocar. Y voy a traer el recipiente donde donde comencé a amasar. Voy a poner también un chorrito de aceite. Voy a poner aquí la masa. Voy a cubrir con un plástico limpio y la voy a dejar en un lugar tibio para que doble su volumen. Cuando la masa haya duplicado su volumen, la vamos a sacar del recipiente y la vamos a colocar sobre una mesa. Vamos a sacar el aire
y después vamos a ir formando un rollito con la palma de las manos. Vamos a ir estirando. Nos vamos a apoyar de un rodillo para estirar. Y también ir aplanando un poquito para poner los muñequitos que va a llevar adentro nuestra rosca. Yo voy a poner 3 muñequitos. Vamos a enredar como si fuera un taquito, que quede bien apretadito. Y vamos a pasar a una charola que ya tenemos previamente engrasada, procurando que la parte donde se cerró el rollito pues nos quede por abajo. Vamos a barnizar con una pieza de huevo batido y la vamos a decorar. Yo voy a poner un poquito de pasta de azúcar y también los frutos que lleva, que son higo, cerezas y elote. Voy a dejar reposar y por unos 30 minutos más o menos, hasta que doble su volumen. Después la vamos a llevar a hornear. Yo voy a utilizar este horno eléctrico y vamos a hornear por unos 30-35 minutos a 180 centígrados. Vamos a ver cómo empieza a esponjar un poquito más adentro del horno. Y bueno, pues una vez que esté lista la vamos a sacar y la vamos a dejar enfriar. También pueden hornear en el horno de su estufa. Y listo, tenemos aquí ya nuestra rosca de Reyes. Miren qué bonita se ve, bien doradita. Además está muy suave y súper, súper esponjosita. Así que espero que se animen a realizar esta receta de rosca de Reyes, porque yo sé que les va a gustar muchísimo. Si el video les gustó, no olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tu comentario, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta.